Bueno, lo primero es, esto sí es imperdonable porque es a la memoria de mi maestro don Carlos Núñez Izquierdo, que seguro estaría aquí si todavía viviera. Bueno, la principal idea es de que en una sociedad con una democracia constitucional como la nuestra, para que los derechos sean efectivos se requieren políticas públicas y mecanismos de garantía que los hagan reales, porque de otra manera no podemos hablar de que eso está ocurriendo. El hecho de que tengamos en Veracruz al 65% de la población de 0 a 17 años en esa condición nos indica que estamos lejos de esa aspiración constitucional. La pobreza también la entendemos nosotros como en el centro de las desigualdades educativas y también en el centro de la imposibilidad de ejercer otros derechos. En ese marco proponemos esta vez una lectura de nuestro semáforo municipal de los derechos de la infancia, teniendo en perspectiva las directrices del INE. ¿Por qué? Porque los consideramos una gran oportunidad de reorientar la política educativa y de articular acciones interinstitucionales, que es lo que debe hacer el CIPINA, que es el gran proyecto de la ley general, para lograr la efectividad de los derechos, asumiendo que son indivisibles y que son interdependientes. Por favor. Bueno, rápidamente, ¿qué es el semáforo municipal? Bueno, pues tiene el propósito de contribuir al debate y modificar la política dirigida a la infancia. En términos desde, digamos, del constitucionalismo de los derechos, es determinar cuántos y cuáles derechos se cumplen y son cubiertos efectivamente por las instituciones, y trata de ofrecer una visión de los derechos, aunque son indivisibles e interdependientes. Adelante. La calificación de un estado o un municipio puede ser de tres formas: rojo, amarillo, verde. En rojo están son dos cuartiles del mayor número de carencias, en amarillo los que apenas están rebasando el promedio, y en verde en el cuartil con menores carencias, que no quiere decir garantía total de derechos. El siguiente, por favor. Solo voy a dar una descripción rápida del semáforo. Bueno, hay una primera parte de datos demográficos. Hay después cuatro grupos de derechos: el derecho a la supervivencia. Para no hacerles el cuento largo, Veracruz ubica en el lugar 29 del país, o sea que somos el cuarto más triste de la República Mexicana. Por ejemplo, hay 500,000 de niños sin derecho a los servicios de salud. La siguiente: el derecho al desarrollo, que implica educación y desarrollo social. Bueno, en educación tenemos tantos niños fuera de la escuela como la población total de Coatzacoalcos, para que se den idea. Y el desarrollo social: el 65% de los niños se encuentran en pobreza y son cerca de 1,700,000 niños. Pásale, por favor. Derecho a la protección: aquí aparentemente estamos muy bien respecto a todo lo demás, pero es el lugar 17, pero el 30% de los crímenes, de los homicidios a niños, han aumentado entre 2000 y 2015, a diferencia del resto del país. Un cuarto grupo de derechos es la participación, que también está muy mal. No tenemos indicadores reales de participación, sino simplemente acceso a tecnologías de la información, pero bueno, si quieren ver uno interesante, pues pueden encontrar que 1,600,000 niños no tienen acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Todos tienen el documento, ahí hay muchos detalles. Me encantaría que pudieran leer la versión amplia, porque está llena de detalles y de comparaciones con los municipios. Pueden observar ciertos datos importantes para Veracruz. Adelante, por favor. Bueno, y esto,
¿qué tiene que ver con el derecho a la educación? Que es uno de los derechos que nos preocupan especialmente. Bueno, lo primero es que el derecho a la educación es un derecho llave, es tan importante porque nos permite hacer efectivos otros derechos y que la gente que nos rodea lo haga también. La inequidad de la educación pues tiene hondas raíces en la pobreza, por lo que se exigen acciones interinstitucionales que nos ayuden a avanzar en este sentido, porque no es posible avanzar en el derecho a la educación si no avanzamos en el derecho a la vivienda y sus servicios, a la supervivencia, al acceso a la salud, a la protección, a la participación. Y eso para que los niños alcancen todo su potencial requieren tener una posibilidad en la vida para que esos derechos se cumplan. Ninguno de los que estamos aquí podría estar en buenas condiciones si no se cumplen al mismo tiempo todo ese conjunto de derechos. Y nos parece luego extraño que en situaciones como las de los niños jornaleros agrícolas o indígenas eso salte a la vista y no nos preocupe. Entonces es muy importante para nosotros este enfoque. Segundo, aunque el gobierno de la República a través de la SEP contestó las recomendaciones del INE, esa es su obligación y por lo que habría que haber sanciones, desgraciadamente pueden contestar y al final no pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay sanciones, como en muchos otros temas relativos a los niños. Entonces, por eso es tan importante para nosotros la convocatoria de hoy, porque ciudadanos, académicos, legisladores, tenemos que empujar para que estas directrices estén en la planeación y la programación de la Secretaría de Educación Pública y de los estados. Bueno, enseguida, esto para nosotros implica una agenda en favor de la infancia que básicamente consiste en lo siguiente: solicitar al presidente de la República a través del con el gobernador Yunes Linares publicar el Programa Nacional de Protección, porque ya va a acabar el sexenio, no se va a publicar, a ver que se definan los indicadores de la estrategia 25-25, porque los estados no pueden definir las suyas mientras los otros no las definan, a instrumentar las directrices del INE. Queremos que el gobernador Yunes le diga al presidente de la República: oye, ¿qué onda? ¿Para cuándo vamos a tener implementadas las directrices del INE incluidas en la programación de la planeación? Asimismo, urgimos al gobernador a impulsar una estrategia interinstitucional de atención a los niños y sus familias en pobreza, garantizar protección y cuidado para todos los niños contra toda forma de violencia, fortalecer la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Estado de Veracruz, fortalecer la Procuraduría Estatal de Protección e impulsar un presupuesto acorde con esta agenda, de acuerdo con las prioridades de los niños, las niñas y los adolescentes de Veracruz. Esto implica para nosotros un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque tenemos una ley general, tenemos una ley estatal de protección, tenemos las directrices del INE, pero sin voluntad política, dado que no son vinculantes, poco podemos hacer si no lo quieren hacer realmente. O sea, no hay ley, no hay directriz, no hay diagnóstico que resista la falta de voluntad política. Y lo que estamos viendo es que no hay suficiente voluntad política para hacer reales los derechos de los niños. No lo estamos viendo en el presupuesto, no lo estamos viendo en los programas, no lo estamos viendo en general. Sí hay pasos, pero son esos pasos que dices, bueno, camino y caminas, pero no avanzas, o no avanzas lo suficiente, o no lo suficientemente rápido. Entonces, exigimos puntualmente
que el gobierno del Estado y el gobierno de la República respondan a la información que ofrece el semáforo y la agenda en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes que planteamos. Ofrecer respuestas programáticas y operativas inmediatas para la plena aplicación de las directrices del INE y hacer efectivo el derecho a la educación para los niños con mayores desventajas. Articular la implementación de directrices del INE, acciones interinstitucionales que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y con el colocar en el centro de los esfuerzos de los sistemas federal y estatal de protección, el seguimiento a la aplicación de estas directrices y su articulación con otras acciones interinstitucionales. Para nosotros la ley no tiene sentido si la autoridad no asume sus obligaciones, y tampoco podemos avanzar si nosotros no tomamos como obligación participar y hacer nuestros iniciativas o más bien respuestas constitucionales como son las directrices del INE. Y por eso vamos a entregar al gobernador, a los legisladores, a ciudadanos, a partidos, las conclusiones que tenemos en este observatorio. Muchas gracias. Le doy la palabra a Fernanda Casas. Buenos días. Pues bueno, a nosotros nada más nos queda dar la bienvenida a Odisea AC en este ejercicio que es de ustedes, de quienes participan directamente en la causa que hoy nos convoca. Pero sí queremos enfatizar el festejo y esta oportunidad, que es poca. Cuando digo poca me refiero a que las 2.470 organizaciones registradas en el Estado, esta es la primera vez que una organización presenta, no solo en el ejercicio del observatorio, sino un trabajo, digamos, de un nivel de impacto necesario para la causa social que amerita. No es algo menor, reitero, 2.470 organizaciones, esta es la única que a la fecha me ha tocado en estar observando el sector social por más de 10 años que lo está haciendo. Este es el nivel de incidencia que festejamos, este es el nivel de incidencia que se requiere. Y no, reitero, no es menor en términos de lo que aquí se nos presenta, no solo por el trabajo, sino por los señalamientos puntuales. Porque este es el nivel que necesitamos de sociedad civil en este estado, en este país, y es el nivel que se está exigiendo a nivel internacional. Entonces, los invitamos a que todos los que hoy asistan, no solo asistan a valorar la información, sino el trabajo de una organización que a todas luces lo toma en serio, que a todas luces se arma para atender esta causa social y que tenemos que festejarlo hoy. A pesar de los números, a pesar de lo que se nos está mostrando, sí hay motivo de festejo, y este festejo tiene que ver con este trabajo. No me queda más que dar la palabra a los expertos, no sin ratificar que cualquier información, observación, comentario que se tenga respecto de estas causas son bienvenidas en esta comisión, y que nos interesa especialmente el trabajo, como ya lo dije, de la sociedad civil organizada. Gracias. Quiero también agradecer de manera muy especial a Odisea, creadora del Observatorio de la Efectividad de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Veracruz, en especial a Luis Barquera, por esta extraordinaria iniciativa de abrirle un espacio al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para dar a conocer más ampliamente las directrices de atención educativa a niños, niñas y adolescentes, hijos de migrantes agrícolas, y a niños, niñas y adolescentes indígenas, y para impulsar su atención en el estado de Veracruz y a nivel nacional. Al INE, al Instituto INE, le complace de manera muy especial constatar que la información que genera, en este caso los resultados de la evaluación de logro a través de la prueba Planea, se está utilizando para impulsar la mejora de la educación y el cumplimiento del derecho a una educación de calidad. Es uno de los indicadores utilizados en el semáforo, los resultados de la prueba Planea que aplica el Instituto. También nos alienta a contar como INE con un claro aliado de la sociedad civil para el impulso de sus directrices.
Como este que brinda Odisea, se requiere el apoyo de otras instancias similares aquí y en otras entidades, así como a nivel nacional. Yo también quiero decir que es la primera organización de la sociedad civil que hace una cosa semejante respecto de las directrices, y por eso muchísimas gracias. También es motivo de gran agrado participar en este trascendental evento de presentación del Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en México, ahora para el Estado de Veracruz. Este semáforo, como ya lo dijo Luis, se elabora con fuentes de información fidedignas y confiables, y se construye con una rigurosa metodología que permite la comparación en el tiempo y en el espacio de indicadores de cumplimiento de los derechos protegidos por la Ley General de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes. Como iniciativa de la sociedad civil, y en este caso del Observatorio de la Efectividad de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Veracruz, su propósito es diagnosticar la situación en la que se encuentra cada municipio respecto de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes, develar brechas respecto de su cumplimiento, así como desigualdades internas, y fomentar y favorecer la acción pública de los gobiernos federal, estatal y municipales para atender los problemas identificados y claramente presentados ante la sociedad en general. Es un valioso instrumento para cerrar lo que se llama la brecha de implementación, es decir, lo que nos aleja del escenario aspiracional del país, expresado en muchas de nuestras leyes, sobre la justicia, la igualdad, la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos. Hoy se presenta públicamente y es muy importante que la sociedad lo conozca y lo utilice. Y en este contexto se presenta el propósito de impulsar las directrices del INE. Para el INE esta es una ocasión especial, pues se ha logrado el concurso de la sociedad civil para favorecer la aplicación de un conjunto de recomendaciones de política sobre los derechos a una educación de calidad de dos sectores que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad: los hijos de jornaleros agrícolas migrantes y los niños, niñas y adolescentes indígenas. Las directrices atienden al cumplimiento de uno de los derechos de los niños y los adolescentes, solo de uno, el derecho a la educación de calidad. Pero se trata de un derecho llave, como ya lo dijo Luis, de un derecho bisagra, porque potencia el cumplimiento de los demás derechos, y desde este punto de vista, es de gran importancia su cumplimiento, aunque sin duda se requiere del concurso de otros sectores para lograr su cumplimiento integral. ¿Por qué son importantes las directrices del INE? Bueno, el INE, como órgano constitucional autónomo, tiene esta atribución de emitir directrices por el artículo 3 constitucional, es el inciso C de la fracción 11ª, novena, ¿verdad?, de emitir directrices. Estas directrices deben estar basadas en la evidencia derivada de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional, que también tiene la atribución de realizar el INE y la obligación, el mandato constitucional. Son directrices que se hacen llegar a las autoridades educativas y que a la vez se hacen públicas, es decir, se hacen llegar a la sociedad, se hacen del conocimiento de la sociedad en general. Las autoridades educativas federal y estatales deben responder también públicamente a las directrices en un plazo no mayor de 60 días naturales. La Ley General de Educación y la Ley del INE establecen que las autoridades educativas deberán atender las directrices en sus premiaciones y programaciones educativas. Como bien decía Luis, no son vinculantes, es decir, no hay una obligación de atenderlas, pero sí existe lo que constata la ley, que deberán atender las directrices en sus planeaciones y programaciones educativas. No hay sanción para no hacerlo, por eso decimos que no es obligatorio, pero la ley lo establece. El INE dará seguimiento a la respuesta y a lo que las autoridades realicen para atender las directrices, y con base en ello realizará la actualización correspondiente de las directrices. Es decir, no únicamente los emitimos, como los estados y la autoridad federal nos responden, entonces hacemos un seguimiento de eso que nos respondieron y actualizamos las directrices en función de ese seguimiento que hacemos anualmente. Yo quiero señalar que esta atribución es inédita en el país, por eso cuesta tanto trabajo entender la importancia de las directrices, porque nunca ha habido ninguna institución que tenga esta atribución de emitir directrices.
También hasta donde yo conozco en el mundo no he encontrado ninguna institución educativa que tenga esta facultad como organización autónoma de emitir directrices al Poder Ejecutivo para, de política educativa para mejorar la educación. Una institución, se trata de una institución de carácter técnico, que es el INE, que tiene como atribución evaluar el sistema educativo nacional y que por lo mismo está en una situación privilegiada para conocer lo que está mal, para recopilar y realizar investigación original sobre las causas de los problemas y para emitir recomendaciones de política para atender las causas de la problemática que descubre. Si bien las directrices del INE no son vinculantes, como ya decía, sí son del conocimiento de la sociedad, o deben serlo y deben serlo cada vez más, y por ley deben de ser atendidas en las planeaciones y programaciones educativas de las autoridades educativas. Significan entonces un paso importante para basar la política pública, en este caso la educativa, en evidencia y no en ocurrencias, como muchas veces sucede. Las directrices que emite el INE llevan muchísimo trabajo detrás. Las que nos ocupan el día de hoy, las directrices para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes, hijos de familias jornaleras agrícolas migrantes, esa es la portada de las directrices que les van a distribuir, no sé si ya o en unos momentos, ¿sí? Y las directrices para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes indígenas, esta es la portada de las directrices destinadas a la atención a niños y niñas y adolescentes indígenas. Cada una de estas directrices llevaron un año en formularse. Y estas directrices tienen mucho soporte. Están fundamentadas primero en los indicadores del Sistema Educativo Nacional, que el INE produce año con año, y los tiene totalmente actualizados. Segundo, en los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el INE y por otras instancias sobre el asunto en cuestión, y me refiero no solamente a evaluaciones de alumnos, también evaluaciones de docentes, evaluaciones de políticas y programas, evaluaciones de escuelas y de la oferta educativa, evaluaciones de currículum, ¿sí?, que el instituto tiene que llevar a cabo. También están fundamentadas en un estado del conocimiento que recoge la investigación educativa realizada en el país y fuera del país cuando es relevante para el tema. Tienen también el fundamento de una investigación de la política pública que se ha llevado a cabo en el país para atender dicha problemática. En el caso de las directrices de atención educativa de niños, niñas y adolescentes indígenas, en esto colaboró Pepe Mendoza, que está aquí con nosotros, seguramente nos platicará un poco del asunto. Y también están fundamentadas en una amplia consulta con actores clave del tema en cuestión, funcionarios federales y estatales, encargados de programas, docentes, de manera muy importante se consulta a los docentes. Y en el caso de la atención educativa a niños, niñas y adolescentes indígenas, también se realizó una consulta previa libre e informada a 49 comunidades indígenas sobre la educación que reciben, la que quisieran recibir y cómo evaluarla. Entonces, como ven ustedes, hay un soporte muy fuerte detrás de estas directrices, es decir, es como el estado ideal de una buena política pública que se basa en un excelente diagnóstico, que tiene idea de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, tanto en el país como fuera, que tiene a la mano los resultados de las evaluaciones, la información correspondiente, que revisa lo que ya se ha hecho y lo que ha funcionado o no en el pasado, y sobre eso entonces define la política pública. Es una política pública definida a nivel general, porque cada estado tiene que aterrizarla a su propia realidad, pero es una política pública con fundamento en investigación educativa profunda. Entonces las recomendaciones de política contenidas en las directrices emanan de este soporte de evidencia. Se trata de utilizar la información, la evaluación y la investigación educativa al servicio de la mejora de la educación. Y ahí su importancia, y bueno, creo que pues, hoy estamos aquí un poco para dar a conocer esta importancia y para por lo mismo darle realce a estas directrices. Y voy a recordarme rápidamente estas directrices. La primera, que es la de atención educativa a niños, niñas y adolescentes, hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes, es esta. Bueno, estas son las directrices, pero ahorita las leemos. Lo que buscan, o sea, cuál es el propósito de estas directrices,
Bueno, buscan asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes accedan y permanezcan en el sistema educativo nacional, cuando menos en lo que dura su educación obligatoria. Garantizar una trayectoria libre de rezago, independientemente de los flujos migratorios de las familias jornaleras agrícolas migrantes. Incorporar el enfoque intercultural al currículo nacional y a los materiales educativos, y de manera muy especial en los materiales que atienden a estos niños, que son de diversos orígenes culturales. Promover que los servicios educativos para esta población sean brindados por personal docente con el perfil profesional adecuado para atender sus necesidades. Y fortalecer los procesos gubernamentales a través de garantizar la planeación informada, la coordinación, la vinculación con otros actores sociales, el uso de evaluaciones y la promoción de la innovación educativa. Yo quiero decir que los niños, niñas y adolescentes, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, es el sector menos atendido por el sistema educativo. Solamente el 15% de los niños entre los 3 y los 17 años de edad asisten a la escuela, de estos niños asisten a la escuela, el 15% solamente. Bueno, son 4 directrices que en el documento que dejamos para su consulta, que se encuentra también en la página web del instituto, se desglosan ampliamente. Pero bueno, estas 4 directrices: la primera es rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. La segunda es asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. La tercera, desarrollar un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar. Y la cuarta, fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos innovadores. Eso respecto a las directrices para indígenas. Por su parte, las directrices para atender a los niños, niñas y adolescentes indígenas, esos lo que buscan es, por un lado, garantizar el derecho a una educación de calidad con pertinencia lingüística y cultural. Segundo, asegurar una educación con enfoque de diversidad e inclusión para toda la población, no solamente para la población indígena, porque la situación de la población indígena tiene que ver con el hecho de que la población en general no está formada en interculturalidad. Garantizar que la niñez indígena tenga un pleno dominio del español y de su lengua materna. Promover que los pueblos indígenas ejerzan el derecho a ser consultados en la educación que reciben. Eliminar gradualmente la discriminación cultural y lingüística y fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos. Fortalecer la coordinación institucional del Estado mexicano y con la sociedad para mejorar la educación hacia los indígenas. Y mejorar la información, el conocimiento y la innovación en educación indígena. En el caso de las directrices para indígenas, son 6. La primera es fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional, a nivel transversal a toda la política educativa, con énfasis en la atención y participación de la población indígena. Esta es la primera directriz porque la población indígena está en todo el sistema educativo, no solamente en las escuelas indígenas. Entonces, es necesario que esta inclusión sea transversal en todo el sistema. Además, están en todos los niveles educativos, no solamente en preescolar y primaria, que es lo que tiene el subsistema de educación indígena. La segunda directriz, robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y base de la pertinencia y calidad de la educación que reciben. La relación entre escuela y comunidad salió como uno de los problemas más fuertes en la consulta que hicimos a los pueblos indígenas. Ellos decían que valoraban mucho la escuela, pero que la sentían ajena y lejana de la comunidad. Entonces, la vinculación escuela-comunidad resulta esencial. La tercera, establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena. La cuarta, garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde a las necesidades educativas y derechos de la niñez indígena. La quinta, garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que responda a las necesidades de las comunidades indígenas. También en la consulta, las comunidades se quejaban del deterioro de las instalaciones educativas a las que van sus hijos. Y por último, la directriz 6 es impulsar la mejora y la innovación permanente en la educación para la niñez indígena. Es evidente que Veracruz comparte la problemática nacional
en la atención educativa a niños, niñas y adolescentes, hijos de jornaleros agrícolas. El semáforo cuenta con muy poca información respecto de este sector en específico, y este problema es nacional, o sea, de hecho se cuenta con muy poca información acerca de jornaleros agrícolas migrantes, en parte por su movilidad, porque su movilidad impide conocer a profundidad su situación, porque no se puede hacer un censo en un momento determinado porque no están todos en un determinado lugar. No obstante, es de todos los que estamos aquí bien conocido que Veracruz es un estado de expulsor de jornaleros, pero también es un estado que atrae jornaleros, sobre todo para la Zafra, aunque no solamente para la Zafra, y es un estado que tiene una importante migración jornalera interna, sobre todo para la pesca del café. El 16 de octubre del año 2016, la entonces Secretaria de Educación del Estado de Veracruz respondió al INEE aceptando las directrices de atención educativa a niños, niñas y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Sin embargo, no incorporó a su respuesta ningún compromiso concreto ni un plan de trabajo. Y ello es justamente lo que estaríamos impulsando el día de hoy. En Veracruz hace falta un plan de trabajo para la atención de estos niños. De hecho, parece que Veracruz está atendiendo algo así como a 320 niños, hijos de jornaleros agrícolas migrantes. 320, o sea, es el tamaño de una escuela. Entonces, es evidente que la población de jornaleros es mucho mayor y que requieren su atención. Veracruz también comparte la problemática de la educación indígena que se describe a nivel nacional. En este caso, y de acuerdo con información proporcionada por el semáforo que hoy presentamos, respecto de algunos de los indicadores, Veracruz se encuentra en una situación especialmente crítica, sobre todo en algunos municipios. El 27 de marzo de 2017, el director general de Educación Indígena de esa fecha respondió a las directrices del INEE precisando algunos aspectos diagnósticos para el caso de Veracruz, aceptando las directrices e incluyendo un anexo que realmente es muy completo en respuesta a las directrices. Asume cada una de las directrices y hace un plan de trabajo para poder en Veracruz atender a cada una de ellas. Destacamos en esta respuesta de Veracruz a las directrices de niños, niñas y adolescentes indígenas el compromiso para hacer una consulta a la población indígena sobre la educación que quieren recibir. Nos parece sumamente importante este compromiso y pues de lo que se trata es de impulsar que efectivamente esto se lleve a cabo junto con el resto de los compromisos que están asumidos en el plan de trabajo. O sea, al instituto le toca hacer seguimiento, pero queremos invitar a todos a que nos ayuden a que este seguimiento se pueda llevar a cabo. Pero además, para el caso de Veracruz se cuenta con un diagnóstico pormenorizado acompañado de recomendaciones que podrían muy bien constituir un plan de trabajo en respuesta a las directrices por parte del gobierno del estado, un documento que tuve el honor de venir a presentar también en el mes de marzo, y que fue elaborado por Guadalupe Mendoza y por una colaboradora, Consuelo Niebla, aquí presente. Consuelo, que aquí está también, y bueno, que seguramente también ahorita nos contará un poco de eso. Pero hay un trabajo valioso que debe de ser aprovechado por el gobierno de Veracruz, en este caso, para diseñar políticas de atención a la niñez y a la adolescencia indígena en el estado. Bueno, como ya lo señalaba, las directrices del INEE solamente atienden a uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que protege la Convención de los Derechos de los Niños, el artículo primero constitucional y la Ley General de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Y además, en este caso, hasta donde vamos, atienden solamente a dos sectores poblacionales, los hijos de jornaleros migrantes y los indígenas, aunque estos sectores son los que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, no solo educativa, de todo tipo. Sin duda son necesarias acciones programáticas para atender de manera intersectorial estos derechos, para poder dar cuenta de ellos de manera integral. Pero estamos seguros de que las directrices, por su fundamento y soporte, son un indiscutible apoyo para el diseño de políticas públicas estatales para ir cerrando las brechas entre nuestra aspiración como país y la realidad de la vigencia de los derechos educativos de niños, niñas y adolescentes. Nos alienta poder compartir este propósito con la sociedad civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y las instancias que nos acompañan, y en concreto la iniciativa de impulsar en el Estado las directrices del INEE a las que me refiero. Muchas gracias.
Muy buenos días, agradezco la invitación a la presentación de este instrumento. Gracias, Luis, y es un placer compartir la mesa con todos los colegas y con la doctora Esmal. Bueno, creo que este instrumento favorece una reflexión seria de la situación sociocultural que viven y en que se crían los niños de Veracruz. Es sumamente oportuno, estamos a tiempo de que se van a llegar nuevos presidentes municipales, se van a generar los nuevos programas de desarrollo municipal, por lo tanto me parece oportuno que se dé a conocer este semáforo y que este análisis sirva de base para esas políticas, micropolíticas que se van a diseñar en los próximos meses. Quiero decir que en un contexto tan crítico como el que estamos viviendo, no es cualquier cosa preguntarse cómo están impactando todos estos factores la vida de niños y niñas, la vida en sus casas, la vida en sus escuelas, en sus barrios o en sus comunidades. La herramienta que Odisea hace nos propone, nos interpela a una revisión de las políticas públicas existentes, a la vez que favorece una motivación para nuestra imaginación y creatividad social que nos permita incidir, sea como educadores, universitarias, universitarios o ciudadanos, en alguna mejora de las condiciones de vida de este sector de la población. El enfoque propuesto por el semáforo me hizo pensar en el enfoque interseccional que, como saben, viene de los estudios de género y que reconoce la coexistencia y articulación de los sistemas de opresión de las mujeres, es decir, explica la manera en que una mujer indígena, pobre, lesbiana, por ejemplo, sufre una doble o triple discriminación o exclusión. Así en el caso de la infancia, el enfoque del semáforo articula distintos indicadores que permiten también explicar las inequidades que padecen las poblaciones infantiles del Estado, que entre más kilómetros se alejan de los centros urbanos, proporcionalmente decrecen los índices de bienestar, de salud, de educación y de participación, y se incrementan las carencias, deficiencias y el riesgo de supervivencia en muchos sentidos. Sin embargo, también el semáforo permite acercarnos a las urbes como con una lupa caleidoscópica que nos puede hacer ver que en medio de las ciudades se puede vivir sin luz, sin internet, sin electricidad si no se tiene para pagarla. Así que las condiciones desfavorables no solo están en las zonas periféricas, en los municipios indígenas, rurales de Veracruz, sino que también pueden estar en el centro de las ciudades. Sea un contexto urbano o rural, sabemos que hablar una lengua originaria, ser mujer, no estar escolarizado, ser hijo de padres no alfabetizados o que trabajan en horarios muy extensos, tener muchos hermanos, tener necesidades educativas especiales, todo esto actúa como anclas cada vez más pesadas que dificultan o hacen imposible no ya la movilidad social, sino por lo menos el acceso a los servicios con que cuente un municipio o un lugar en el que se habita. La desigualdad se ha acrecentado tanto que la capacidad individual de resiliencia ya casi en ningún caso es suficiente para enfrentar las enormes dificultades de acceso o permanencia en los servicios educativos o de salud y el ejercicio de los derechos. Este debería ser el sentido tanto de las políticas como de las acciones, de la acción colectiva de la sociedad organizada para actuar en ámbitos escolares, barriales y comunitarios. Deben facilitar o impulsar el acceso a los bienes sociales a los que todos tenemos derecho y sobre todo la población infantil. En el ámbito institucional, podríamos decir que respecto a las políticas educativas y de acuerdo a las directrices que el INE ha establecido y que nos ha explicado la doctora Esmelques, cabe mencionar que Veracruz, que es uno de los estados, por lo menos el que ocupa el tercer lugar con población indígena, pues no cuenta con un programa de formación de maestros para la educación indígena o con un enfoque intercultural, ¿no? Entonces no hay. La inseguridad ha hecho que los estudiantes de la normal, me han comentado, cada vez se alejen menos de la escuela, entonces no están haciendo prácticas, ni siquiera prácticas educativas en rurales, en urbanos o rurales. Quiere decir que se forman en la ciudad, para escuelas de la ciudad y con profesores de la ciudad y desconocen totalmente el ámbito rural indígena. Por lo tanto, creo que
En el caso de Veracruz, ese es un punto y una ausencia importantísima. Otra es que Veracruz tampoco cuenta con bachilleratos con enfoque intercultural, ¿no? Aquí ha sido exponencial el crecimiento de los CECITEPS, de los bachilleratos tecnológicos y también de los institutos tecnológicos. Han llegado a zonas rurales, está muy bien, pero eso no ha sido paralelo al crecimiento de instituciones educativas con un enfoque intercultural que responda a las necesidades de ese grupo poblacional. Entonces, no tenemos bachilleratos con enfoque intercultural, con enfoque comunitario, y creo que eso es fundamental para garantizar lo que decían, la continuidad de una educación con este enfoque. La mayor parte de las investigaciones sobre educación intercultural no se están haciendo en las instituciones de formación de profesores, se están haciendo fuera, se están haciendo en la universidad, y por lo tanto no están impactando a la formación de profesores y tampoco están llegando mucho menos a las escuelas. Las instituciones de formación de profesores tampoco están generando los materiales indispensables, como se ve aquí en las directrices, para trabajar didácticas en contextos multilingües, bilingües, etcétera. Todo esto se hace fuera de estas instituciones y muy difícilmente está llegando. Claro que eso también para nosotros, como universitarios, pues es una responsabilidad tratar de hacerlo llegar y acercarnos cada vez más a los profesores, ¿no? En el ámbito de la salud, quiero decir que en la administración anterior, no todo fue mal, se lanzó el modelo de salud indígena con pertinencia cultural. Este modelo lo que hizo fue contratar a buen número de promotores de salud intercultural y bilingüe para las clínicas rurales del estado de Veracruz. Estos promotores de salud, que son egresados de la UBI, pues lo que hacían era acercar las clínicas de salud a la comunidad, porque este problema de las escuelas, de estar alejadas de la comunidad, también es de las clínicas, ¿no? Entonces, van a la clínica, en último caso, ya no la clínica se convierte en un espacio de orientación, de educación para la salud, ni mucho menos, ¿no? Entonces, van ahí a que los regañen, a que los critiquen, a que, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos promotores hacían el trabajo de acercarla y también permitían cumplir un derecho lingüístico fundamental, que es que fueran atendidos en sus propias lenguas. Ellos hacían el primer contacto y canalizaban a las personas y permanecían en acompañamiento obstétrico, en acompañamiento de los niños para poder explicar lo que les pasaba, los síntomas, etcétera. También hacían muchas actividades de salud, de educación para la salud. Que trabajaban en campañas, trabajaban en la traducción de materiales, en la elaboración de nuevos materiales, etc. Todos sabemos la importancia de esto y bueno, en esta administración ese programa ha tenido una reducción muy importante de recursos. Los promotores de salud les han reducido el salario al 50%, muchos no han podido quedarse trabajando en eso y eso pues va a implicar pues esta otra vez esta carencia, ¿no? Todos sabemos que muchas de las violaciones sobre derechos humanos, aquí no me dejarán mentir, en las regiones indígenas se dan en el ámbito de la salud, desde la violencia obstétrica, la discriminación, hasta situaciones en que la dieta o las medidas de higiene que emiten las clínicas de salud rurales no consideran el tipo de vivienda, ni el acceso a los alimentos, ni las costumbres, ni la disposición del agua que tienen las familias, y por lo tanto se convierten en obstáculos para ejercer el derecho a la salud. Me parece que también el enfoque de vulnerabilidad bajo el que generalmente se ejecutan las políticas públicas en zonas rurales e indígenas es muy limitado, requiere complejizar su mirada unidimensional de la desigualdad y de la carencia por un enfoque más complejo, capaz de advertir, valorar la diferencia y la diversidad. La mirada centrada en la desigualdad genera impertinencia cultural y además impide aprovechar el capital sociocultural de los grupos sociales o de las comunidades indígenas, pues una visión homogeneizante, paternalista, termina por fracturar el tejido social al imponer modelos que no parten de las propias fortalezas comunitarias. Es necesaria una reflexión sobre las políticas públicas y también sobre la acción colectiva organizada que atienden al sector infantil. Estas deben iniciar por reconocer la diversidad de vidas infantiles. El adultocentrismo desde el que se piensan generalmente homogeniza sus condiciones de vida. No todos los niños viven en el seno de una familia tradicional nuclear. No todos tienen una persona dedicada
a cuidar su salud, a cuidar su alimentación. No todos los padres tienen las condiciones para apoyar a sus hijos en las tareas escolares, ni ofrecerles actividades recreativas ni extraescolares. No todos los niños están en la escuela, por lo que las políticas deben considerar tales situaciones y advertir que sumados varios de estos factores pueden generar una doble, triple discriminación o exclusión. A veces, hasta la organización escolar de las escuelas que quieren funcionar como escuelas estándar, cuando no es posible, dada la diversidad, lleva a una falta de pertinencia de los servicios escolares y que los problemas se perciban como problemas de los niños y de sus familias. A veces una norma, por simple y de sentido común que parezca, como incluso llevar los zapatos limpios, excluye a quien no puede cumplirla, lo cosifica, lo identifica, lo etiqueta. Me parece que el semáforo, tanto como las directrices del INE, nos deben hacer pensar y actuar a favor de los niños, de nuestro entorno, de manera ineludible. En cuanto al indicador de participación, me parece, está solo centrado en, no hay indicadores de participación en realidad, están solo centrado en el acceso a internet, y me parece fundamental empezar a crear indicadores de participación. Es indispensable que pensar en los municipios que haya una biblioteca. Me parece que, Felipe, tú lo estás considerando cuando haces tus muestras, ¿no? Si hay una biblioteca, ¿qué lugares hay para los niños en los municipios? ¿Cuántos parques? ¿Cuántos espacios? Un indicador debería de ser si los niños pueden estar en las calles de su barrio, ¿no? Porque eso ya no puede ser casi en ningún lugar, no pueden estar fuera de su casa, y eso es un indicador de participación. No participan en la ciudad, no hay espacios para ellos. Me parece que otro en los lugares rurales debería de ser, en los planes municipales de desarrollo, ¿qué actividades culturales dirigidas a ese sector poblacional hay? Porque las ferias de los pueblos, las ferias que se hacen, las fiestas patronales y todo esto, pues tendría que irse transformando de las peleas de gallos y de los toros a actividades más relacionadas con la recreación, con el teatro comunitario, etcétera, para que los niños participaran. En una investigación que yo hice en la Sierra de Songolica, el único espacio de participación juvenil era el futbolito, la cascarita futbolera y el coro de las iglesias. No había más espacios para la participación juvenil. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar en indicadores y en espacios para que los municipios consideren estos espacios y esta relación. Pues, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Reconocer el esfuerzo y sobre todo el trabajo que genera Odisea, porque nos brinda dos elementos fundamentales para el tema de derechos de la infancia a nivel local. Primero que nada, un mecanismo que es el Observatorio para la Efectividad de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y este como un mecanismo ciudadano para observar el seguimiento y monitoreo en base a los indicadores sobre el cumplimiento de la misma ley y de los mecanismos mismos que genera el sistema de protección integral a nivel estatal y nacional. Pero por otro lado, nos brinda de manera paralela una herramienta de información que permite no solamente diagnosticar inicialmente con información sistemática, información oficial, nos permite dar cuenta de la radiografía en que se encuentra no solamente el en base a indicadores estatales, sino lo municipal. Llevo años aquí en Veracruz y sobre todo con los compañeros de los medios que preguntan: ¿y cuáles son los datos? ¿Qué pasa con las niñas, los derechos de las niñas y los niños en Veracruz? Pues bueno, creo que ahora tenemos una herramienta que permitirá conocer a partir de estas fuentes oficiales cuál es la situación y sobre todo identificar que eso es un elemento importante, y se lo he mencionado a Luis, no hay un instrumento a nivel nacional que permita identificar lo municipal, lo local, que es el centro o tendría que ser el centro de la implementación del mismo sistema de protección integral. Lo hemos dicho muchas veces, los niños y las niñas no viven en la federación ni en los estados, sino viven en los municipios. Entonces, si queremos que el sistema municipal, el sistema estatal o el federal de protección tenga vida orgánica, tendrá que ser a partir de los sistemas municipales de protección. Y bueno, pues estos dos, el mecanismo y la herramienta, nos permiten abrir el debate y sobre todo influir hacia la construcción de política pública.
Y en ese sentido, el primer elemento que nos da, y hay que marcarlo así, es que nos ubica al Estado de Veracruz en el lugar 29 en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ese dato nos está diciendo algo muy concreto, nos está diciendo que la niñez, la agenda de la niñez ha sido una agenda que ha estado relegada, que ha estado olvidada, a la cual no se le ha invertido y a la cual lleva mucho tiempo ocupando estos últimos lugares, creo que solo después del Estado de México y de Chiapas. Aunado a eso hay otro dato que me sumo a la agenda de Odisea y a la reflexión misma de la organización, un dato que nos permite entender por qué es el lugar, ¿no? Que nos permite ubicar e identificar cuál es la situación de la niñez, de las niños y los adolescentes en Veracruz, y que es que el 65.9% de la población entre 0 y 17 años se encuentra en pobreza, y de ese el 19.9%, si mal no recuerdo, en pobreza extrema. Esto nos lleva a pensar que si las condiciones de marginación, de exclusión y esta pobreza tiene ese nivel potencializado hacia casi 6 o 7 de cada niños y niñas y adolescentes en Veracruz se encuentran en ese nivel, ¿cómo pensar el cumplimiento de los otros derechos? Ese es un elemento central. Y si le agregamos las diferentes expresiones de violencia que viven niñas, niños, adolescentes, que seguramente habría que construir diferentes indicadores para conocer todas las expresiones y formas de violencia que viven las niñas, tanto en el espacio familiar como en el espacio escolar, como en el espacio barrial, como en la sociedad, pues estaríamos hablando de una situación realmente alarmante en la situación que viven niñas, niños y adolescentes. Y entonces esto nos plantea esta situación sin pensar en ser caótico, sino en una realidad que está ahí, nos plantea diferentes desafíos a diferentes escalas y a diferente nivel de actores. Primero que nada plantea para el sistema de protección, al pensar en el sistema de protección, plantea el tema de presupuesto. Y hablo de presupuesto más bien desde una lógica de inversión a la infancia. Y ahí no solamente se trata de ubicar los presupuestos ya destinados a educación, sino se trata de diferenciar entre el tipo de presupuestos en la lógica de los criterios de la misma convención y de las leyes estatales. Esto es, ¿cuánto se destina en inversión para participación infantil? ¿Cuánto se destina a protección integral? ¿Cuánto se destina a supervivencia y desarrollo? ¿Y cuánto se destina a otro grupo de derechos? Entonces, eso es lo primero que nos lleva a impulsar, identificar, y en esa lógica la misma Secretaría de Hacienda tendría que involucrarse en ese proceso, y eso nos lleva a otro elemento, que no es solamente el tema de inversión, sino es romper la inercia a nivel institucional de la fragmentación o parcelización del trabajo de las instituciones públicas. La lógica del sistema implica una lógica ahora de pensarse en sistemas. Ya no es mis programas específicos, mis acciones específicos, sino cómo integro políticas públicas en sistema, en donde cada institución, cada secretaría aporta a esas políticas públicas en una lógica de trabajo sistémico. Entonces, ese es otro desafío. ¿Cómo rompemos las inercias tradicionales de la administración hacia la parcialización? Implica otro desafío, que ese también va para la misma sociedad civil y va para la academia y va para todos los que estamos en el tema. Romper el paradigma del discurso de los derechos de la infancia a las prácticas de derechos de infancia. Y eso implica, por un lado, reconocer lo que hace rato decíamos, nuestras relaciones de dominación adulto-infantes en la lógica del adultocentrismo. Implica reconocer a niños y niñas como sujetos con capacidades e identificar que históricamente, desde esta concepción de la visión moderna de la infancia, las niñas y los niños y con los adultos hemos tenido una relación de dominación que se expresa en diferentes espacios, otra vez familiares, barriales, y que es una construcción histórica que hay que identificar y que se expresa también en las representaciones sociales que tenemos de la niñez, ¿no? Cuando seguramente todos hemos escuchado las frases de
no te metas en plática de adultos, diferentes frases que expresan una relación entre las niñas, los niños y los adultos. Entonces, ese es otro desafío. Y nos cuestiona, ese desafío nos llevaría a cuestionar el tema mismo de la participación infantil, porque entonces, ¿qué es la participación infantil? No se trata solamente de pensar que niñas y niños estén en espacios adultos y cumplan la función que los adultos queremos que cumplan, sino se trata de cómo los adultos acompañamos procesos en donde son las niñas y los niños las que tienen el eje central de esos procesos. Pero no solamente cómo los escuchamos o las escuchamos, sino nos desafía a pensar que las experiencias y las voces de niñas y niños tienen que ser tomadas en cuenta para la definición de la política pública, pero también para la rendición de cuentas de esas opiniones y esas voces infantiles. Y por otro lado, parte del desafío también está, y lo decía, lo enmarcaba al inicio, en los sistemas municipales de protección integral. ¿Cuál es la realidad? Digo, el semáforo nos aporta estas brechas, esta diversidad de pensar que pues, los municipios y los ayuntamientos son heterogéneos, y entonces en esa misma lógica habría que pensar no solamente en políticas estandarizadas, sino acorde a las realidades locales, y eso implica la profesionalización y la capacitación y brindar las condiciones técnicas y operativas de los sistemas municipales de protección. ¿Por qué? Porque una cosa es haber instalado formalmente los sistemas y otra cosa es lo que le llaman la implementación e instauración de los sistemas, que eso implica cómo van a operar ahora los sistemas. ¿Qué realidades tenemos en los municipios en Veracruz? Pues las realidades es que no cuentan con capacidades técnicas, no cuentan con personal, no cuentan con presupuesto. ¿Cómo pensar en la definición de políticas públicas municipales o del plan municipal, del programa municipal de derechos de infancia, si tenemos esas condiciones a nivel de los ayuntamientos o solamente está a nivel del discurso los derechos de la infancia? Entonces, ahí implica cómo empezar a generar buenas prácticas a nivel municipal y cómo los sistemas municipales y las procuradurías municipales de protección realmente pueden empezar a ser ese espacio de primer contacto para niñas, niños, adolescentes. Mientras los sistemas municipales puedan tener esa lógica de acercamiento a las problemáticas, conocimiento a las problemáticas municipales, seguramente a partir de sus propios indicadores, no necesariamente tienen que ser los indicadores oficiales, sino creo que ese es otro desafío, cómo los diagnósticos y las organizaciones civiles aportamos con información a la, que dé cuenta de cuál es la situación de la diversidad de infancias, porque también habrá que hablar sobre la diversidad de infancias, no una infancia homogénea, sino diversa, de acuerdo a cada región y a cada localidad. Eso nutrirá entonces a los sistemas estatales y a los sistemas federales. Creo que hay que mirar una versión del federalismo mexicano desde una lógica distinta, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba en la lógica de los sistemas. Porque estamos hablando de una política de Estado. Al final de cuentas, el sistema de protección es una política de Estado hacia la infancia que involucra también el tema de cómo la sociedad civil organizada, tanto organizaciones civiles como academia, nutrimos y participamos en esos sistemas desde una visión efectiva y desde una visión de proporcionar información, buenas prácticas a los trabajos mismos de las comisiones. Entonces, en ese marco creo que considero que el semáforo y el observatorio son dos herramientas fundamentales para pensar los trabajos de las comisiones del mismo sistema, la toma de decisiones para la política pública y cómo poder reproducir esta buena práctica a nivel de los municipios. Entonces, mi reconocimiento y felicidades por el trabajo y el esfuerzo. Gracias. Hola, buenos días. Pues sí, yo también me sumo al agradecimiento en primer lugar a Luis y a Xochitl por la invitación. Venía a la Comisión Estatal, que hace muchos años que no venía
para estas zonas. Y mis comentarios van a ser 6 o 7 puntos, porque están más orientados a como un análisis de afuera que fue de ustedes como Odisea, a ver puntos fuertes y puntos débiles que pueden mejorar en la estrategia que están realizando, ¿no? Yo creo que aquí presentan, o estamos en presencia de dos temas que me parecen muy potentes, ¿no? Por un lado, que se presenta un semáforo municipal, y por otro lado, que se pretende articular con directrices del INE esta idea. Son dos cosas que pueden funcionar muy bien, pero hay que ver cómo se pueden articular mejor, ¿no? En primer lugar, ambas, semáforo y vinculación con directrices, son formas de incidencia política, o pretenden ser formas de incidencia política, ¿no? O sea, que nosotros no queremos estar, digamos, me imagino que Odisea sí tiene, dentro de su misión y su objetivo de presentar este observatorio y este semáforo, incidir en la política de la infancia y la niñez en Veracruz, que como vemos los datos, además, es realmente, estamos en niveles críticos, ¿no? Ahora, literatura reciente hace una diferenciación que me parece importante en el tema de incidencia. Y la incidencia puede entenderse tanto como influencia política, ¿no? House of Cards sería así el ejemplo más rápido de ver cómo entonces exigimos al legislativo que cambie leyes, al ejecutivo que cumpla políticas, etc. Pero también hay una incidencia que tiene que ver con la intervención a nivel local, ¿no? Y que es mucho de lo que las organizaciones civiles y organizaciones indígenas realizan como incidencia, ¿no? El caso de salud está más documentado, pero tiene que ver en efecto, una mujer se está muriendo, hay que agarrarla, hay que subirla a una ambulancia, hay que llevársela al centro de salud, que no queda ahí, sino que queda 2 horas. Esa incidencia no la hacen organizaciones civiles, pues, ¿no? También, o sea, ahí hay organización civil con membrete o sin membrete de AC, pero se está haciendo una incidencia, ¿no? Entonces, en el caso del semáforo y de su vinculación con las directrices, vemos claramente que es un tipo de incidencia, el tipo House of Cards, ¿no? El tipo de influencia, ¿no? Entonces, este tipo de incidencia como influencia, para que funcione, y esa es la lógica de que funcione, por eso también es tan poderoso, funciona siempre de arriba para abajo, ¿no? O sea, la idea es cambiar la política para que esa política llegue a todas las escuelas, o a todos los niveles, o a todos los municipios, ¿no? Y más que, entonces, los gringos le llaman bottom-up, y más que top-down, que sería como de abajo para arriba, ir cambiando de a poco las cosas, que es más como otro tipo de incidencia se puede pensar, ¿no? Y dentro de eso, la literatura en ciencia política es amplia al respecto, que la información no basta, ¿no? Entonces, presentar semáforos puede ser muy útil, es un paso necesario, pero no suficiente. Se han presentado observatorios de cuanticosa, y las políticas por ahí no van. Luis mismo lo decía, se necesita al menos voluntad política, más, yo diría, alternativas creíbles, realistas de política pública, o sea, no solo ¿cómo es la cosa? El trapito, sino darle remedio al trapito, ¿no? O sea, las dos cosas, y además yo creo que se necesitan capacidades estatales. Podemos tener también, así, entregarle el paquete entero a la Secretaría de Educación para que lo ejecute. Y si la Secretaría de Educación no tiene capacidades estatales necesarias como para llegar, ahí no cae. Ese va mi punto número 4. ¿Qué es la importancia entonces? Por eso me parece a mí súper potente el asunto de vincularlo con las directrices. Porque las directrices del INE sí plantean que la información no basta, y sí plantean o posibilitan pensar alternativas de política pública, voluntad política y construcción de capacidades estatales. Ahí está la chamba del INE, que sí tiene mucho más dientes que Odisea, para poder presionar como organismo público autónomo, como organismo constitucional, justamente a que las secretarías de educación, las autoridades educativas den cuenta de eso, y crear presión entonces, como hacen o tendrán que hacer las comisiones estatales de derechos humanos o la nacional de derechos humanos, aunque no sean vinculantes, que tenga tales costos reputacionales que entonces digan, no, pues me conviene más hacerlo, porque si no, o sea, la voluntad política se puede crear también, o se puede influir, se puede generar vía costos políticos, ¿no? O sea, levantar, hacer más alto el listón para que hagan algo, ¿no? Es también parte de la influencia que se tiene que generar. Y ahí viene mi quinto punto, que me parece también muy importante. Entonces, estas directrices, o vincularlas vincularse con eso me parece muy, muy interesante, como una forma entonces de trabajar en influencia de arriba para abajo, ¿no? Pero yo creo que el semáforo tiene la potencialidad también para pensar en la parte de abajo, que tiene que ver con el asunto territorial, con el asunto municipal,
¿no? Tras centrarse en el municipio, ¿por qué es tan importante? Lo decía Arturo, tiene que ver porque ahí, ahí es donde se puede articular territorialmente la acción pública y la acción política, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en la investigación que nosotros hacemos, es impresionante, nosotros podemos ir a la Secretaría de Educación y preguntar a la supervisión escolar cuántas escuelas tienen y me van a decir, sí, yo te puedo decir, pero de primaria general. De primaria indígena, voy a preguntar al supervisor, que no sé dónde vive, además no sé ni dónde está, porque esa es otra supervisión. Vas al municipio y el municipio tienen todo el listado, todos los profesores, todo, o sea, saben realmente ahí está el territorio, porque ahí viven ellos, pues, o sea, ahí vivimos nosotros. Me preguntan en Jalapa, acá está nuestra regidora Consuelo, ¿no? Que justamente la idea es que en el territorio es donde están haciendo las cosas. Y aquí es muy importante porque también la literatura sobre incidencia es muy clara que para que funcione la incidencia política tiene que haber una articulación vertical de la política, o sea, tenemos que seguir desde el presupuesto gigantesco, la Secretaría de Educación, hasta cómo llega a la escuela, ¿no? Pero también tiene que haber una articulación horizontal que el semáforo posibilite y plantea. O sea, es decir, el tema de la educación no es solo un tema de educación, o sea, no. Si no entendemos que la educación tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con salud, tiene que ver con participación, tiene que ver con otros temas, podemos invertirle mucho a una sola cosa, pero no funciona. Y eso sí lo tiene el territorio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un acierto trabajar con los municipios, pero ahí vendría la pregunta de decir, bueno, yo como municipio, ¿qué puedo hacer con esta información que me provee el semáforo? O yo como habitante del municipio, ¿no? Vivo en Jalapa hace 8 años, 9 años, puedo averiguar cuál es el semáforo de mi municipio y ahí qué más. Esa parte yo creo que Odisea tiene que proveer, tiene que pensar, tiene que darle vuelta de cómo entonces generar, una vez que van a generar demandas o informaciones, y bueno, ustedes están generando solo a nivel de Secretaría de Educación o de más arriba, el gobierno del Estado. La cosa es, bueno, a nivel de abajo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder articular esa parte? Y yo creo que ahí un concepto que también yo creo que está funcionando y que ha funcionado, un ejemplo es esta mesa, es que también para potenciar estas incidencias, las alianzas con redes públicas son centrales. Entonces pensar de que esto no es solo un tema de gobierno o un tema de sociedad civil o un tema de la academia, sino vincularnos justamente en estas redes de política pública, donde todos jalamos para el mismo lado, entonces donde podemos potenciar el trabajo de INE, como ya lo dijo la doctora Smith, que se potencia al estar aquí invitada por una organización civil, porque ya no es solo el INE solito el que está tirando el carro de las directrices, sino que es la sociedad civil junto con el INE, la Universidad de Veracruzana, el CIE, esas otras instituciones de educación superior. Si nosotros nos sumamos a este carro, justamente se van creando redes de política, que conceptualmente es interesante el concepto de redes de política, porque permite trascender a esta dicotomía sociedad-Estado, que a veces pareciera que se enfrentan y que entonces la sociedad versus el Estado, y más bien son redes al interior que cruzan y que entonces uno puede pensar como en alianzas intraestatales, intrasociales, digamos, ¿no? Que vayan impulsándose sobre estas redes. Y yo creo que también entonces sería chamba, sería tarea de Odisea, obviamente con todos nosotros, ir creando estas redes que vayan fortaleciendo, que hayan esta idea de trabajar articuladamente el semáforo y las directrices, pero también desde abajo cómo se puede hacer, ¿no? Y ahí, también ahí termino con un punto que también es importante cada vez que hablamos de participación y estas cosas, que tiene que ver también con el ajuste de expectativas, ¿no? Y que recuerdo hace mucho, el CIDE hizo una investigación muy interesante sobre ¿cuánto utilizaban los decidores del gobierno la información científica que generaban instituciones como el CIDE, como CIESAS, como la universidad, etcétera, ¿no? Y realmente el uso tendía a ser nada, ¿no? O sea, realmente no se utiliza la información basada en evidencia científica para poder generar política pública. Y ese no es un problema solo de la sociedad civil, el INE me imagino que le pasa lo mismo con la Secretaría de Educación, y así que se va generando información científica, información bien hecha, información, y esa no se toma en cuenta, o no se toma siempre en cuenta. De hecho, la semana pasada estaba escuchando al director del CONACYT, al doctor Cabrero, que planteaba justamente la posibilidad de pensar en una idea que estaba haciéndose en Francia, o que se hizo en Francia más bien, que era que así como hay un COFEMER de regulación
de cosa regulatoria, que también hubiera un consejo científico que permitiera entonces que cualquier política o programa público pasara por lo menos por el tamiz de saber si hay evidencia científica, si hay evidencia generada que pueda indicar si eso sirve para algo, para poquito, para nada, ¿no? Yo creo que ahí las redes pueden ser muy importantes, pero también ajustar las expectativas de que el semáforo, si esto no va acompañado con estas redes, también por sí solito va a tener un efecto mucho más limitado que si se va acompañando de todo esto. Y termino con el ejemplo brasileño, que es un ejemplo que también me parece importante y que, por cierto, ahí puede haber una buena experiencia internacional de cómo socializar más las directrices. En Brasil trabajan con conferencias nacionales, y no solo en educación, sino en todos los temas. Y es una conferencia nacional que trabaja de arriba para abajo y de abajo para arriba. La arquitectura es muy interesante. Es que plantean ciertos temas que se discuten a nivel municipal o a nivel submunicipal, dependiendo del tamaño del municipio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van a plantear las directrices de derechos indígenas. Y la idea es que todos los municipios de Brasil, que son 5.400, o sea, más del doble de los mexicanos, discuten ese tema. Y después van pasando de lo municipal, pasa a lo estatal, con un sistema así más parecido a la representación sindical, ¿no? O sea, con también peso demográfico, etc. Y de lo estatal pasa a lo nacional. Y en lo nacional, en las asambleas nacionales con representantes de los estados, con representantes de los, que a su vez pueden ser de los municipios, se generan estas directrices que las utiliza el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Justicia, para hacerlas no obligatorias, no vinculantes, digamos, ¿no? Para hacer, estas son las políticas que los gobiernos estatales, federales y municipales tienen que tener. Entonces tienen la legitimidad de que no solo se construye técnicamente, sino que con la legitimidad que se construye por la vía la participación, no de decenas, sino de miles de personas que están participando en esta política. Entonces yo creo que pensar, echarle un ojo a eso y cómo funciona, podría ser muy interesante para, aprovechando que hay redes de política pública que están construyendo aquí, ver cómo podríamos pensar en ese tipo de estrategias. Muchas gracias y disculpen el tiempo. Bueno, buenas tardes ya. No, días aún. Gracias, Luis, y gracias a Odisea por invitarme a estar aquí presente y poder expresar pues lo que yo tengo que aportar al haber leído el semáforo, el comunicado, y desde pues la poca experiencia o el privilegio de haber contribuido en alguna medida a la construcción de las directrices a través de una evaluación de política educativa a nivel nacional para la atención a niños, niñas y adolescentes indígenas en educación básica, y después a un trabajo que con Consuelo Niembro, que está aquí presente y quien desde adentro de la Dirección de Educación Indígena juntas pudimos tratar de aportar un granito de arena para que la autoridad educativa local pudiera tener insumos más específicos sobre el estado de Veracruz en términos diagnósticos y algunas recomendaciones que nos permitimos construir. Desde este posicionamiento, desde esta experiencia que he tenido, considero que este semáforo es un ejercicio muy valioso y sumamente necesario, y más valioso aún cuando se articula a estos dos conjuntos de directrices que INEE ha emitido. A mí me gustaría mucho recomendar a Odisea hacer más visible en el semáforo a grupos vulnerables específicos, como los hijos de familias jornaleras, como los niños indígenas. Hay indicadores, pero sería muy rico complementar el semáforo, enriquecerlo, describiendo también las condiciones en las cuales estos niños pueden o no ejercer sus derechos. Yo creo, coincido con ustedes en que la acción pública específica es urgente, no solo basta con por ejemplo, hacer una aceptación de directrices y por parte de la autoridad educativa local y describir un plan de trabajo, sino que hay que monitorear si se está cumpliendo, y creo que ese es un trabajo del INE, pero también de la ciudadanía, ¿no? Y de gente como los que estamos aquí convocados a participar en esta mesa, pero también a los asistentes. Tendríamos que monitorear todos si este plan de trabajo, que es público, que es una respuesta pública,
se está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente me siento comprometida a estar en ello porque creo que la marginalidad de la población indígena en el sistema educativo no solo es a nivel estatal, sino federal. Esto es evidente, por ejemplo, en el presupuesto que se destina, pondré un ejemplo, a materiales educativos para niños en sus propias lenguas, como es su derecho recibirlos. Es un presupuesto que se tiene que negociar cada año, se tiene que, no está asegurado como el resto de los libros de texto en español. Y esto pues me parece grave, me parece que expresa esa marginación y esa negociación anual para el cumplimiento de un derecho que es incuestionable, ¿no? Entonces, el semáforo da cuenta de las condiciones de un contexto estatal sumamente diverso, culturalmente, lingüísticamente, y muy empobrecido en términos socioeconómicos. En todos los municipios de Veracruz, incluidos por supuesto los de carácter más urbano, hay niños, niñas y adolescentes indígenas. Están en todas partes. No, esto no atañe únicamente a municipios indígenas y en ese sentido pues es importante visibilizar su presencia, ¿sí? Y eso es muy difícil porque, como mencionaba Silvia, pues no hay datos ni de niños hijos de jornaleros ni de indígenas. Muchas veces ellos mismos esconden su pertenencia étnica, su dominio de una lengua indígena como primera lengua, y eso hace muy complicado identificarlos y darles una atención pertinente desde el punto de vista cultural y lingüístico. Entonces yo creo que las directrices tienen un gran acierto al enfatizar esa presencia de los niños indígenas en todo el sistema educativo nacional. Esto no atañe únicamente al subsistema indígena. Y en ese sentido yo quisiera señalar que en esta experiencia que he tenido yo de evaluación de políticas, lo que veo es un rasgo en la política educativa federal actual, que es la invisibilización de los niños indígenas. A pesar de que se encuentra en el nuevo modelo educativo alusión a los niños indígenas, a un enfoque intercultural, por otro lado, es una interpretación personal, se les invisibiliza al agruparlos como grupos vulnerables, pero sin necesidades educativas específicas y que son su derecho a recibir una atención, por ejemplo, en su primera lengua. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que este discurso de inclusión, que es tan vigente por parte del Ejecutivo Nacional y de la Secretaría de Educación Pública, realmente no esté dotado de un contenido que permita fortalecer una educación pertinente, ¿sí? Yo observo que se está tendiendo a una homogeneización de los grupos vulnerables y ahí están incluidos los grupos de los que hoy hablamos acá, ¿no? Niños jornaleros, hijos de jornaleros, indígenas, niños con capacidades diferentes, niños superdotados también, sobresalientes en sus escuelas. Entonces todos esos están en un paquete, ¿no? En un paquete en el cual ya, por ejemplo, hay un programa de inclusión y equidad en la que están ahí juntos, y eso de algún modo es un retroceso desde mi punto de vista. Sí, es un retroceso porque ya no permite identificar claramente cuáles son las necesidades para que ejerzan sus derechos a una educación de calidad y pues incluso podemos hablar calidades, ¿no? Porque las comunidades indígenas también señalan, por ejemplo en la consulta, qué educación quieren recibir. Es la educación que estamos definiendo de forma general desde, por ejemplo, los fines de la educación de un nuevo modelo educativo, etc. Entonces creo que el debate pues debería, como mencionaba Felipe, ser mucho más amplio y profundo, ir más allá de una consulta que fue un ejercicio excelente, que fue un ejercicio que debería generalizarse, ¿sí? Y no limitarse a las 48 comunidades en las que se llevó a cabo. Yo creo que las condiciones para la inclusión de los niños no están dadas y eso me preocupa. A mí me preocupa que tampoco se avisoren signos de que se están construyendo condiciones para la inclusión. Yo veo, por ejemplo, un nuevo modelo educativo que desde mi punto de vista personal y académico no me satisface lo que ahí plantea
en términos de educación intercultural bilingüe. Veo una estrategia nacional para la enseñanza del inglés, pero no veo una estrategia nacional para la enseñanza de las lenguas indígenas como primera y como segunda lengua. O sea, no veo la presentación de un equipo de diseño de material, de libros de texto en lenguas indígenas. No veo acciones concretas para el cumplimiento de unas directrices que fueron emitidas en enero y que coyunturalmente deberían estar en el centro de la toma de decisiones para estos anuncios a nivel federal, que deberían mostrar, desde mi perspectiva, más aquí están las directrices reflejadas en todas estas redefiniciones que a nivel nacional están, pues, marcando un nuevo rumbo, ¿no? ¿Qué tan diferente sea del anterior? Queda debate, pero intentan marcar un nuevo rumbo y, pues, a mí me parece que hace falta que las directrices se vean más reflejadas en este nuevo rumbo. Y como expresa el comunicado, yo creo que hace falta voluntad política para garantizar estos derechos en acciones concretas. Ya he dado, pues, un ejemplo en lo anterior, que tengan presente no solo desigualdad, sino también diversidad y diferencia, ¿sí? Se habla de pobreza, está bien, partimos de la desigualdad, pero además hay diferencia y hay diversidad. Entonces, esto tiene que trenzarse, tiene que tejerse. A mí me parece que las directrices son una guía valiosísima para la autoridad, no solo federal, sino local, y creo que cuando hablamos de lo multisectorial, pues es lo ideal, ¿no? O sea, me parece fantástica la idea, pero al menos me gustaría que sectorialmente hubiera avances. Y pongo un ejemplo. Estas directrices atañen no solo a la Dirección de Educación Indígena, atañen a todas las direcciones de la SED. Y muchas direcciones, tengo la impresión que no se sienten aludidas, ¿sí? Entonces, es a la Dirección de Educación Indígena, bueno, ¿y qué pasa con las telesecundarias? Donde acuden la mayoría de los niños que siguen su trayectoria en la secundaria. ¿Qué pasa con la media superior? ¿Qué pasa con las normales? ¿Sí? Como lo mencionaba Chantal. Entonces, creo que hay como una visión muy limitada de a quién le atañen estas directrices, y que toda la Secretaría de Educación de Veracruz debería estar atendiéndolas de algún modo. Otro ejemplo importante es CONAFE, por ejemplo. ¿Qué tanto trabajamos desde la SED, desde la Dirección de Educación Indígena, con CONAFE? Porque tenemos una misma población de objetivos. Y hay muy poca colaboración. Yo en la evaluación que realicé en 5 estados, en ninguna entidad federativa había colaboración entre la Dirección de Educación Indígena del respectivo estado con CONAFE. Y a mí me sorprendía porque veía la potencialidad de mucha colaboración, empezando desde el intercambio de experiencias de los propios LEC con los docentes indígenas, aprendizajes compartidos, formas de atender las preocupaciones que encontraban en las comunidades indígenas en torno a la atención educativa. Entonces, creo que lo multisectorial a mí me parece fabuloso, pero si al menos dentro de una secretaría pudiera articularse el trabajo, como es la de educación o la de salud o la de etcétera, pues sería maravilloso, ¿no? Suena un poco pesimista, pero bueno, lo digo porque creo que hay que ir como paso a paso, ¿no? Y un primer paso para mí es la sensibilización de la Secretaría de Educación local de que esto es necesario, trascender el papel del de la respuesta a acciones concretas. Entonces, yo apoyo desde como académica, como ciudadana, que las directrices puedan ser insumo de toma de decisiones. Y que como ciudadanos también busquemos forma de incidencia, ¿sí? O sea, las directrices, apropiárnoslas también como ciudadanos, como instituciones educativas, como asociaciones civiles, para exigir que sean tomadas en cuenta. Y bueno, a mí me encantó que hay recomendaciones específicas, llamados específicos que trascienden un diagnóstico y que entonces esto nos dé pie para poder hacer algo más
en términos de monitoreo, de colaboración? ¿Qué le atañe a la UV en términos de que las directrices puedan cumplirse, ¿no? Yo creo que nos atañe a no solo a la autoridad, sino al resto de la población. Entonces, yo creo, finalmente termino con esto, yo creo que hace falta mucha sensibilización de las autoridades. Quisiera que hubieran acudido aquí, por ejemplo, autoridades educativas. Yo quisiera que ellos escuchen, vean ejemplos concretos, escuchen ejemplos concretos, testimonios de las necesidades que hay y que se pueda hacer una sensibilización a aquellos ámbitos de educativos en donde creen que los indígenas no están presentes. Yo, por poco trabajo que he tenido con la Secretaría a través de la dirección, donde hay personal maravilloso y comprometido, también veo personas que ignoran la diversidad de la población en general del país y de los niños que atienden en las escuelas. Y yo creo que ahí está el mayor reto. El semáforo puede ayudar si introducimos más indicadores con énfasis en esos grupos vulnerables. Puede sensibilizar a municipios que digan, yo aquí no sabía que había niños indígenas, ¿no? ¿O cómo los identifico? ¿Cómo identifico en Jalapa a los niños indígenas en las escuelas? ¿Qué iniciativas podemos impulsar para identificarlos y para trabajar desde el municipio, pero con la Secretaría y también, por supuesto, hacia arriba hace falta? Pues yo estoy esperando una definición como más clara de qué entienden por inclusión, qué entienden por equidad, qué significa la equidad para el gobierno, porque está en el papel, pero creo que hace falta concretarla, como dice el comunicado, en prácticas concretas, en políticas que evidentemente, es equitativa, ¿por qué? Porque le da más al que menos tiene. Porque está intentando revertir un proceso de marginación histórica. Yo creo que eso hace mucha falta y me emociona mucho que haya iniciativas así en Veracruz, nos hace mucha falta y pues todo mi apoyo para difundir el semáforo en la universidad y pues aquí estamos Chantal y yo de la universidad, Arturo, yo creo que hace falta que la universidad le eche ganas a esto. Bien, buenos días a todos y a todas. Reciban un saludo de la licenciada Mari Carmen García Elías, secretaria ejecutiva del CIPIN estatal. El día de hoy ella está en una importante reunión en donde se hace el lanzamiento de la Alianza Global para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Agradecemos la invitación de nuestro amigo Luis Marquera, que nos ha acompañado desde la instalación del CIPIN estatal, a la presentación del semáforo municipal de los derechos de niñas, niños y adolescentes y las directrices que hoy se presentan para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. Platicarles que la Secretaría Ejecutiva ha venido dando cumplimiento a diferentes acciones para el cumplimiento de la Ley número 573, los acuerdos señalados en la Comisión de Secretarías Ejecutivas y Compromisos de la CONAGO, entre ellas la creación de dos comisiones permanentes como apoyo al sistema estatal, la Comisión para poner fin a toda forma de violencia y la reciente instalación de la Comisión Integral de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes. El reto para el Sistema Estatal de Protección que preside el gobernador y los titulares de 6 secretarías, la titular del DIF estatal, organismos públicos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los representantes de la sociedad civil, como hoy Arturo Narváez que nos acompaña y que también es parte del sistema, es muy grande. Se habla de articular acciones entre los integrantes del sistema y otras dependencias. Sin embargo, parte fundamental de la labor, que señaló también mi compañera Guadalupe, es sensibilizar a los servidores públicos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Que los conozcan. Si no se conocen, ¿cómo se protegen? Por otro lado, que los programas existentes realmente vean a las niñas, niños y adolescentes. Que si hablamos del derecho a la identidad, también hablamos del derecho a la educación y del derecho a la salud, la afiliación. La intervención deberá ser integral o no funciona.
El sistema no es un programa, es una estrategia de intervención entre las instituciones en los tres niveles de gobierno: el sistema nacional, el sistema estatal y los sistemas municipales de protección. Es fundamental reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de defender y exigir sus derechos. Decirles también que la presentación del semáforo municipal es una herramienta que deberá considerarse para la atención de indicadores por los cuatro dominios de supervivencia, desarrollo, protección y participación. Los datos presentados podrán ser considerados para los programas de trabajo de las comisiones. Asimismo, sirve como base para el diagnóstico para el programa estatal de protección, debido al panorama de cuáles son los derechos que se están ejerciendo y respetando. Para atender los indicadores señalados se requiere atención por parte de la Secretaría de Salud en materia de afiliación, seguro popular, hospitales, pláticas prenatales y atención a las mujeres embarazadas. Secretaría de Desarrollo Social, índices de pobreza, vivienda, piso firme y otras. Secretaría de Educación, programas de calidad que eviten la deserción escolar, programas adecuados para adolescentes jornaleros, difusión de programas. En materia de educación también se pueden involucrar otras instituciones como la delegación del CDI, Secretaría de Gobierno, Registro Civil, Actas de Nacimiento. En la Dirección General cuenta con un apartado de cultura registral, otras dependencias, incluirlas también en el trabajo de la agenda. Respecto a esta misma agenda en favor de los derechos, esta información será turnada a la licenciada Mari Carmen García Elías, a fin de que esta la haga llegar al presidente del sistema estatal y sus integrantes, al licenciado Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de CIPINA Nacional, a fin de que se consideren los puntos planteados desde el punto de vista del Observatorio del Cumplimiento de los Derechos a nivel nacional y estatal. En cuanto a las directrices, serán sugeridas a la reciente Comisión de Secretarías Ejecutivas que acaba de reunirse los días 13 y 14 de julio, ya que se están trabajando 10 propuestas, se están construyendo 10 atajos que han sido pasados a revisión de los sistemas locales, y entre ellos se encuentran dos muy importantes y que tienen que ver con la educación en cuanto a la articulación para evitar el abandono escolar y la inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes jornaleros. Son atajos que se están trabajando desde CIPINA Nacional con las delegaciones federales, los cuales, bueno, este se le hará la sugerencia a la Secretaría Ejecutiva de CIPINA Nacional para ser considerados dentro de las propuestas de construcción. Muchísimas gracias. Hay un momento ahorita, retomando también lo que decía Chantal, ahorita que va a empezar la nueva administración municipal, es momento de, o puede ser ocasión, oportunidad, de acercar cierta información a los presidentes municipales nuevos. Entonces, usualmente el Instituto de Desarrollo Municipal hace sus cursos, estos por lo menos hacen que vengan. Esto ya en otra oportunidad me tocó hacerlo desde la sociedad civil, buscar esos espacios, hacérselos llegar. Y aquí el planteamiento sería, si ustedes están de acuerdo, buscar que sea en esas capacitaciones donde se les haga llegar el semáforo como el primer, como una herramienta que tendrían que considerar y que fuera, pues por lo menos animosamente, parte de las fuentes para el desarrollo de sus programas. Y que por lo menos no tuvieran pretexto de que no lo conocieran. Aquí, digo, lo digo porque operativamente, de pronto sería, nosotros como comisión, pues no somos ejecutores, no nos metemos en el ejercicio, pero sí tenemos la visión clara de que se trata de vincular. Entonces, si fuera ese el caso, si estuvieran ustedes de acuerdo, también pensarle qué otro tipo de información hay que hacerles llegar en esa. Digo, el compromiso de parte de nosotros sería buscar el espacio formal e institucional para que por lo menos tener la certeza de que lo tiene. Y a lo mejor el punto de partida ya es otro. Oye, es que yo no sabía. No, sí se te entregó, sí se te hizo saber. Y sería una primera forma de incidir en el plan, que además nos dan un poquito de dientes a nosotros como comisión también, para poder decir, bueno, nosotros fuimos testigos y gestionamos que se te entregó. Y de ahí partir. Pero también invitarlos a que si hubiera cualquier otro tipo de información, pues hacer el propio paquete, ¿no? Es un desafío enorme encontrar indicadores que lleguen hasta el nivel de los municipios. Es una locura. Ese es un primer problema. El segundo es que
La encuesta intercensal de 2015, que es la que nos da datos más recientes, conforme uno desagrega los datos ya no es representativa para población indígena, por ejemplo. Entonces solo podemos agregarla a nivel estatal en muchos casos y en algún otro a nivel municipal, pero siempre con el riesgo de que ya no sea representativa. En fin, hay diversos tipos de problemas relacionados con la información, por lo que yo creo que sí tocaría eventualmente hacer un exhorto, no solo desde nosotros y desde Veracruz, sino más amplio, en el tema particularmente que tiene con estas dos poblaciones de las que hoy hemos estado platicando. Las encuestas que se han hecho sobre familias jornaleras, unas 2014, casi son 2009, y ninguno de los dos casos fue representativa para todo el país. Fueron los esfuerzos que con un poco de dinero, Chapingo fue y entrevistó a algunas familias, y a partir de ahí se infirieron cosas para el conjunto de la población jornalera. Entonces es un gravísimo problema. Al país, al INEGI, a quien decida dónde va el presupuesto, no le interesa saber qué pasa con esas poblaciones. Y otro tanto ocurre con población indígena. Por ejemplo, cada dos años se hace un módulo de trabajo infantil, ¿no? Entonces es una buena práctica internacional y la presumimos mucho y todo lo que sea, pero casi no hay la ley, ¿no? Lo que hace, ¿qué hace INEGI? Tenemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues hace cada trimestre. Pues cada dos años dice, pues ahí pregúntale a ellos que trabajan, dos o tres preguntas, pero no amplían la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se mete uno de los datos concretos, resulta que todos están en amarillo. Bueno, esto hay que tomarlo con cuidado porque no es tan representativo. Sí es el 8%, pero quién sabe. Entonces, ya cuando se mete uno de los datos, hay muchos asegúnes con la información estatal. Y si todavía nos preguntamos sobre población indígena, infantil indígena, que es la que más se involucra en actividades laborales. La última vez que se hizo una encuesta, se aplicó este módulo de trabajo a población indígena, desagregando población indígena, fue en 1997. O sea, llevamos 20 años sin que contemos con la información precisa sobre qué pasa con los niños y niñas trabajadores de poblaciones indígenas. Pero eso sí, hacemos encuestas de, bueno, a veces yo las critico un poco injustamente, pero es feliz. ¿Qué tan felices somos los mexicanos? ¿Estamos satisfechos con...? Esa es la última encuesta que presentó el INEGI, se refiere a la felicidad. Digo, está muy bien, pero la verdad, yo creo que un tema prioritario como es el de las niñas y niñas trabajadores merecería un esfuerzo mayor. Entonces creo que sí debemos trabajar con el CIPINA nacional, insistir con el CIPINA estatal en que queremos información y datos. Y finalmente, yo creo que sí, por lo que se ha comentado hoy, a mí... Esto que hizo, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, de juntar a todos los niños desvalidos en un montón, ¿no? Los programas educativos, en un mismo paquete están niños trabajadores con discapacidad, indígenas, y pues, que los que tengan piojos y más que los acompañen, y además con presupuestos decrecientes. En los últimos tres años se ha caído ese presupuesto federal. Entonces, bueno... A lo que iba es a que no podemos agregar a todos los niños en el mismo paquete. Creo que sí sería importante que en el caso del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Veracruz, hubiera una mesa sobre infancia y adolescencia indígena, donde profundizáramos el tema de los lineamientos, donde viéramos si es efectivamente posible que la Secretaría de Educación se ponga de acuerdo, pero que además intente ponerse de acuerdo con los demás. Creo que sí merece Veracruz que tenga un grupo de trabajo en CIPINA que trabaje intensamente con más profundidad el tema de infancia indígena. Finalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar y todas por estar aquí. Pues ya terminamos.